Mari Mari Michazomo, Inchemaita Teresa Pulés Piñán, Incheta Capanta Treneta, Río Negro, así que antiguamente era territorio. Bueno, pasó los años que Inche, que mi abuela me pitaña cucheta y chuchu. Mamita fue upia y mitati, me decía. Como mujer tiene que aprender a hacer cosas, porque algún día va a ser mujer grande. Fue upia y mi padre vino a Chihuahua, ¿no? A no na uclepa y mi fama. Traiga tu banquito y sentate al lado mío y vamos a hilar, mira lo que era. Ella me enseñó a hilar cuando tenía 6 años. Entonces, ¿qué palían? Incheta ni me lepe, ni quemo. Maricla chipanto, niepe. Maricla chipanto, 13 años, cuando me sacaron los blancos, me llevaron a trabajar de sirvienta a San Antonio. ¿Qué panto fue en este año que mamá lloraba porque me llevaba? Y ahí le dijo el policía, le dijo, si no quiere entregar a su chica ahora para que vaya a trabajar, yo te voy a mandar al juez de paz para que la venga a buscar. Sacaron 5 chicas, éramos, de 12 y 13 años. Lloré una semana, me enfermé de pena, porque mi vida no estaba acostumbrada de esa manera. Me encerraron y ahí, porque antes era la patrona te pegaba y con los mismos hijos de ellos te hacían violar. Eso me lo pasó a mí. Ellos se reían y todas esas cosas sufren, ¿no? Un día dije yo, basta que me han pegado tanto, basta, aquí no me pega más. Me van a pegar, pero yo también voy a pegar. Más vale que me fui, porque si no, a lo mejor cosas hubiese hecho, ¿no? Y yo lo más lindo que no sabía a dónde iba a ir, porque mi papá y mi mamá se quedaron en el campo. Y yo no sabía que estaban en Balcheta. ¿Cómo cambió todo? Qué alegría, porque yo ni pensaba que iba a encontrar a mi familia. Encontré a mi hermanito, que ya estaban grandes, que ellos yo lo cuidaba, lo empañalaba. Hacía jugar. Cuántas cosas. Cuántas cosas pasan las chicas del campo. Tenemos que juntarlo, las comunidades. Tienen que juntarse las comunidades. Hagamos como antes. Nosotros tenemos que estar más unidos, más juntos, para que esta cosa se sostenga como el horcón, como dos horcones que se plantan en el medio, porque si no, no tiene fuerza. Y yo digo que el maike es una... Nosotros decimos pájaro, pero para ellos son parte de nuestra persona también. Ellos cómo saben que nosotros vamos ahora y ellos están tranquilitos. Cuando ven que nosotros ya estamos todos para empezar a mover, movimiento y eso, ellos también empiezan a querer salir, a mirar. ¿Cómo saben que lo están esperando para él abrirle la puerta y salir? Y ellos cuando salen de ahí empiezan a dar vuelta al lado de nosotros. Al lado de nosotros empiezan a dar vuelta. Después recién salen. Mire, como diciendo, dando gracias, como diciendo, qué lindo. Están toda la familia, ellos dan una vuelta y vuelta, después recién salen, como un hijo que se va, ¿viste? Tapeti pichinyan pingen mapuche tenche neuken guerra memulen velo tani kpan tani tubun chuklibun lo meu mulei. Buenas tardes a todos y a todas. Yo soy mi nombre mapuche es pichinyan, aunque tengo un nombre impuesto.
Y bueno, soy mapuche, vivo en la ciudad de Neuquén, pero originariamente, digamos, mi familia, mi territorio está en la comunidad Chukiliwin, que está al sur de la provincia de Neuquén. Nuestros tatarabuelos vivían aún, vivían su autonomía, su libre determinación, en un territorio que era amplio, que abarcaba de mar a mar. ¿Ustedes tienen datos del genocidio aproximados o no? La población mapuche, digamos que desaparecida en el tiempo de la conquista del desierto, fue de miles de personas. Sobre todo lo que se atacó fue a las autoridades. Primero y principal, que hubo una matanza feroz, como se venía haciendo en Europa, de los machi, autoridades espirituales y médicas mapuche, que como ellos guiaban, no solamente guiaron el proceso de defensa del territorio, sino que seguían ejerciendo su rol como machi para atender las enfermedades y todo lo demás, y entonces fueron considerados brujos o brujas y fueron eliminados como tal. De esa manera, lo que hubo acá fue una matanza terrible, digamos, incluso a la manera que se estaba haciendo en Europa en el tiempo de la Inquisición. Y por eso en la Argentina hoy no contamos con machi. No están, está el espíritu de machi, pero no están los machi en ejercicio. Entonces, lo que nosotros hacemos es que, digamos, desde la urbanidad, nosotros empezamos a organizar muy fuerte para salir a decir o estar fortalecido para decir: yo soy mapuche, o si se quiere, yo soy indio, como el que vos estás diciendo, pero yo tengo mi nombre propio, ¿no? Entonces, en ese proceso es que también empezamos a darle sentido a toda nuestra espiritualidad, y a descolonizarla y a descolonizarnos. En contraposición con la concepción cristiana, que tiene un ser superior, que es masculino, que es único y todopoderoso. Y para nosotros no hay ninguno todopoderoso, porque cada uno cumpliendo su función mantiene en el equilibrio. Si alguno se desequilibra es porque no cumple su función. Y así con todas las vidas. Sabiendo que las piedras tienen vida, por lo tanto los cerros tienen vida, los volcanes son la respiración de la tierra y por ahí, digamos, los espíritus de la tierra se manifiestan. No hay otra cosa ni sobrenatural, no creemos que haya cosas sobrenaturales. Es la naturaleza misma que tiene su ordenamiento y que nosotros llamamos AFMAPU, y que en las leyes internacionales puede ser traducido como el derecho consuetudinario, pero que para nosotros son nuestras leyes naturales que nos ordenan, y que ordenan también a los seres humanos, y de ahí surge nuestro ordenamiento social, pero en total relación con el medio ambiente, los seres que vemos y los que no vemos, pero que nosotros sabemos concretamente que existen, que están y que son parte de nuestra vida. Todo nuestro accionar tiene que estar permanentemente cuidando esa relación con el otro diferente, que es mi complemento, que puede ser opuesto, pero que complementa mi vida y por el cual, o sea, si yo quiero vivir, tengo que dejar que los otros vivan. Nunca le tuvimos temor ni miedo al poder tomar de otras culturas lo que sirve a nuestra cultura, pero nunca perdiendo nuestra visión de mundo. Es interesante poder aclarar que el pueblo mapuche y todos los pueblos originarios tienen una concepción de mundo que es circular y en relación directa con el ordenamiento de la naturaleza, porque somos naturaleza. En ese sentido, el pueblo mapuche vivió tanto en territorio de lo que hoy es Chile como lo que hoy es Argentina. Y tampoco hoy decimos, queremos reivindicar como ese territorio ancestral, como, digamos, nunca renunciamos, pero hoy sabemos que hay otra realidad. Sin embargo, seguimos diciendo que esos espacios, aunque hayan ciudades enteras
construida sobre esos espacios, el territorio sigue siendo mapuche, tiene una identidad, tiene un espíritu, tiene una organización. Y por eso se producen los desequilibrios que se van produciendo, ¿no? Con todo lo que se ha ido produciendo, la construcción de represas, bueno, ni que hablar de las petroleras, las mineras, que han destruido todo el espacio territorial de los pueblos originarios y no solamente ha afectado a los pueblos originarios, sino está afectando a todos. Y ahí tiene que ver, y por eso nosotros siempre estamos hablando como la voz de la tierra, porque nosotros lo sentimos como una parte más de la tierra, lo que duele al resto de la Mapu, o de la tierra, o del Wai Mapu, como decimos, de esa circularidad, teniendo en cuenta que los pueblos originarios jamás en miles de años desviaron un río para vivir. Jamás se le podría haber ocurrido a un pueblo originario desviar un río o reventar una montaña para sacar el oro o la plata. Por más que usaron e hicieron cosas en plata y en oro, nunca explotaron un cerro para hacer eso. Entonces no está dentro de nuestra concepción la explotación, sino la convivencia y tomar lo justo y lo necesario. Entonces son obviamente contrapuesto total al concepto capitalista. Ahí, esa es nuestra concepción. Pregúntale cómo era la vida antes, cuando vivían los abuelos. Dice que ya han fallecido todos los viejitos que empezaron a pelear con el ejército. Ya no hay nadie. Todos han muerto. Cuando vivían los abuelos y los padres, ellos no necesitaban hacer changas. No, ¿de buscaban qué? Miel. Miel y caza. Cazaban a ciguana, conejo, no tenían paradero. En cualquier lado ahí nomás hacían su chocita y mientras buscaba miel recorrían el campo. No se vivían ellos. Ese era el azúcar de ellos, digan miel. Conejo pillaban y hacían seca el cuerito, ahí le cosían ellos y guardaban la miel para que tengan los chicos otro día para tomar té, digamos. Té ellos le decían agua dulce. Y pregúntale qué se acuerda de cuando él era dirigente, por qué luchaban, qué cosas hacían. Dirigente. Dirigente no tenía.
firme dirigente. Mira, Nati. Eso sí. Sí, de ahí ha sido un cacique ya. Él iba en bicicleta hasta Morillo para pechar y que le den las tierras. Querían la tierra para ellos. ¿Cuáles tierras? ¿Las que en las estas? Esta. Luchaban por esta tierra. ¿Y qué pasó? Y hasta ahora sí. La tierra nada. Y sabía andar con mi abuelita a buscar chaguar. Y cuando había fruto así en estos tiempos, ya juntábamos algarroba. Tiempo de mistol también, tiempo de chañar, todo eso juntábamos nosotros. También tenía animales, y chivos, ovejas, te ayudaban yo a juntar los animales. Después ya cuando así el dirigente, él empezaron a vender uno por uno para poder sacar el jurídico, ese personal jurídico. Empezaba, y después se enfermó él y hasta internado. Empezaron a vender hasta ropa nosotras, o algún hermano que quiera comprar un pollera, una blusa, una remera. Todo era para viajar, nomás para sacar personal jurídico. Ya está, no tenemos nada, ni animales ahora, por sacar nuestro papel. Queríamos la tierra. ¿Y tienen los papeles ahora? Sí, tenemos jurídico allá. No esperamos que nos entreguen la tierra. ¿Y cuándo empezaron a trabajar el chaguar así para hacer yiscas? Y... Sí, sí, trabajaba mi abuela, trabajaba mucho, hacían yiscas. Hacían hamaca, eso, uh-huh. Eso hacían. Después hacían chaleco porque la gente peleaban con los criollos y hacían chaleco con chagua para que no... Entra la lanza que le pegaba, machete. Ah, ¿sí? Con machete. Pues dura, pues el hilo bien grueso, lo hacían chaleco. Ese era el antibala, digo. ¿Cambió el clima por acá? Sí, mucho. Con la cañada que tenemos por allá, lado donde hemos andado al lado de la escuela, otro lado, nunca se secaba, ahora ya se seca la laguna esa. El gigante no secaba, ahí uno sacaba agua y regaba las plantas. Y ahora ya no hay ni agua, está seco ya. Si no llueve, no hay agua. ¿Y por qué habrá menos agua ahora? Supongo que ya estamos llegando ya al fin, que iba a terminar el mundo, decía. Cada año ya cambia todo. ¿Y el tema de que desmonten no habrá cambiado, no hará también de que cambie el clima? Eso también. El desmonte quema mucho más al humedad. A veces me pongo a pensar, ¿por qué será que desmontan? ¿Cómo no dejan así nomás? Y que dejan los árboles que crezcan. Ahora ya empezó a desmontar y todo queda mal así. Porque menos algarroba y porque voltean ya algarroba. Porque esa es la comida de nosotros, digamos, favorita. Arroba, mistol.
¿Qué pasó cuando llegaron los blancos? Cuando llegan los blancos, ahí comienza la guerra. Comienza la guerra, comienza la destrucción de cada familia, la dispersación de toda la gente huichí. Porque venían todos para fusilarlos a todos. Esa es la historia más fuerte que me ha contado mi papá. En ese tiempo, cuando llegaron los blancos, vinieron y lo fusilaron, no perdonaron ni los chicos. Según cuenta la historia, que cuando llegan ellos, ellos estaban tranquilos, los hombres se han ido a cazar y las mujeres, bueno, hacían sus quehaceres de la casa, como toda mujer trabaja. Algunos estaban haciendo su yica, algunos estaban moliendo en esos tiempos. Y llegan los blancos ahí, llegan con fusiles y bueno, los fusilaron todos los que estaban ahí y los que se podían escapar, se escaparon. Y las niñas, los adolescentes, bueno, ellos lo hacían lo que ellos querían, lo violaron. Según cuenta él, que de los 8 años, las niñas de 8 años lo violaron, de 7 para arriba, eso no lo perdonaron. Han sido violadas, ha sido un desastre total en ese día que llegaron ellos. Y lo que podían disparar, se escaparon, algunos que podían escapar. Esa era la historia más fuerte que por ahí nos contaba él y por ahí cuando él nos cuenta como quedaba partes, ¿no? Contaba una parte y no podía soportar porque claro, es un dolor tan fuerte que tenía él de recordar esos tiempos, la Tamsek Iji, Samer, gusta la Tamsek Iji. El chiquigne, chihuala, uke atha, imakchetuhta, istaltuhaptahi, huelek, huelek, huetiyik, huetnam, huetnohap lakawichi, huetataha, no con yahla, huet, ia. ¿Y ahora, cómo es la relación intercultural? He aprendido lo que es respetar. Y más que nada lo que es hacerse respetar uno, como, bueno, como diciendo, como huichí, lo que comprendo hoy que el huichí ya no es como antes, ya uno se puede hacer respetar y ser respetada también. Y todo esto aprendí por las capacitaciones, por las reuniones de mujeres. Ahora en estos tiempos me capacité para ser comunicadora, cosa que yo no pensé, nunca pensé que yo llegaría a ser una comunicadora huichí. Yo por ahí digo que no pierdo la esperanza que un día sí o sí nos tiene que devolver lo que nos sacaron. Principalmente la tierra que nos siguen sacando hasta hoy. Cada comunidad tiene una manzana nomás. Su terreno es una manzana, no tiene más. Y no tiene título. No tiene título y yo digo, por ejemplo, yo y mi familia, si no tenemos tierra, no tenemos vida. Porque la tierra es vida. Si no tenemos tierra, no tenemos salud tampoco. Entonces yo digo que nosotros no tenemos hectáreas, ni parcela, ni manzana, sino la ciudad, desde la ciudad hasta lo más lejos es de nosotros. La tierra es de nosotros, pero están alambrados. Yo no puedo cruzar al otro lado del camino porque está el alambrado. Pero
Yo digo que es nuestro, aunque tenga alambrado, aunque ha sido, según ellos, han sido vendidos, han sido comprados, pero yo digo que son nuestros. La tierra es nuestra. ¿Queda algo de monte cercano donde ustedes puedan reconstruir la vida comunitaria? Ahora donde nosotros estamos ya no hay tierra ya. Sabemos que todo es campo, ya todo es sojal total. Uno mira al este, es campo de soja, al sur es campo de soja. Entonces nos resta de aquí a 14 kilómetros que nos queda todavía monte. Esa es la única parte donde nos queda. El monte es ese. Y no hay más. Los trabajos ancestrales como hacer la artesanía ya no tenemos chaguar porque el monte se está acabando. Pero estamos planificando en esa parte de conseguir algunas plantas de chaguar y plantarlo. También algunos árboles estamos tratando de plantar, como hacer el yuchan, el algarrobo, las plantas de mango, de palta, todo eso estamos planificando en esa parte de sembrarlo. ¿Cómo se dice el mistol en huichí? El mistol es ajayuk. Ajayuk es el mistol. Felisa, cuénteme lo que recuerda que le contaban sus abuelos y sus papás sobre su pueblo. Siempre primero en guaraní y después en castellano. Pempu amapin, aikuse aiko eine guaraní. Se cherenta aiko peña morada, joko pecheru iko, chesu, chillaru, areoko peche. Muy buenos días, mi nombre es Felisa, soy etnia guaraní. Yo me crié con mi papá y mi mamá, mi abuela, allá en Peña Morada. Me he educado ellos, que yo no tengo que olvidarme de mi lenguaje. Digamos, la cultura que es nuestro, que la cultura nuestra es el pimpín. ¿Qué es el pimpín? El pimpín es para nosotros, como etnia guaraní, al levantar la cosecha del maíz, de todo lo que nosotros sembramos, y das gracias, más conoce alguno a la Pachamama, pero nosotros damos gracias a nuestro, diciendo en guaraní, nuestro Yanderu Tumpa, da gracias a la madre tierra, a la madre naturaleza, para que para el siguiente año tengamos buena cosecha. Usted en la radio ha contado algunos relatos antiguos, ¿se acuerda de alguno ahora?
Esta historia es muy largo, ¿no? Es la historia de una mujer que en el primer mes de la menstruación lo encerraban. Le encerraba un mes porque le cortaba el cabello. Al mes le saca, hace fiesta, digamos, la madre, el padre hace fiesta, porque a veces hay varias chicas que están en esa época. Entonces le sacan, hace fiesta, toman. Dice que antes de Cristo, digamos que los animales eran personas del campo, ¿no? El quirquincho, el zorro. Entonces ellos convivían con la gente, ellos se hacían como personas, salían a tomar. Es una historia muy larga esa. Ese es el eclipse que llega a la luna, donde están. El hijo de ese ha sido perseguido por tigres. Así era, son muchas historias. Hay algunos que son verídicos, hay otros que son mitos, que son historias que saben los cazadores. Usted vive en las dos culturas. Conoció la vida en comunidad y ahora está en la ciudad. Comparando, ¿qué le parece mejor de la cultura guaraní que la nuestra? Bueno, nuestra cultura es alegrías, es compartir y quererse, no como de lo blanco. Lo blanco hay mucho, digamos, mucho problema. Póngale en el baile, las chicas jovencitas van a bailar y hay mucho violación o atropello, digamos. No es como nuestra cultura. Nuestra cultura, como guaraní, para carnaval, toda es alegría y compartimos lo que tenemos. Todo ese día es una alegría para nosotros. Así que de lo blanco, no. Yo en eso estoy un poco desacuerdo. No estoy. Yo sí, comparto cosas buenas, pero ahora en estos tiempos hay mucha maldad. ¿Se acuerda de alguna canción de su comunidad? Ay, qué pensando. Hay una canción que cantaba mi papá. Cuando él venía del campo, se sentaba y sacaba su violín, tocaba violín, y cantaba mi padre. Hasta ahora lo tengo, dice en guaraní. Ricuatei chemboquere aiku, ricuatei chemboquere aiku, reyere yere reiko no, reyere yere reiko no. Reru reiko betiro poch, reru reiko betiro poch. Rikuatei chemboquere aiko, rikuatei chemboquere aiko, reyere yere reiko no, reyere yere reiko no, reru reiko betiro poch. Reru reiko betiro poch, rikuatei chiarakua aiko, rikuatei chiarakua aiko. Cuénteme cómo era la vida antes. ¿Qué se acuerda usted de cuando estaban en el monte, de su infancia? Bueno,
Yo me crié en el Chaco. En mi niñez me he criado ahí hasta los 25 años, creo. Y ya vine a este lado. Pero mi infancia era ahí en el Chaco. Que allá se criábamos con alimentos del monte nomás. Tenemos el algarrobo, tenemos el mistol, chañar, pescado, sachasandia y otras cositas más, poroto del monte. Esos alimentos nosotros hemos comido y nos criamos con esos alimentos, que creo yo que son más sanos, porque ese tiempo llegaba hasta la edad, las personas, ¿no? Pero hoy en este tiempo veo que a veces muere hasta gente joven por no sé, alimentarse con cosas que quizás que no se controlan para comer. ¿Me puede decir todo esto en Toba? O mi yacaya con no habit. Oja ya oja yimbienat. Ayimbienat hachina kanok kali. Unha kanok hachina nala ma takai. Lidia, ¿le contaban algo sus abuelos de la guerra? Y bueno, mi abuelito sabía contar. Así cada tarde nos reunía él hablando, contando lo que era más antes. Porque el papá de mi abuelito era un guerrero que se llamaba Taikolik, y ese hombre ha muerto en la guerra. Y bueno, él contaba que más antes había mucho respeto. Lo que decía el cacique era, le obedecían, todos le obedecían. Sí, cuando había la guerra de acá Bolivia con Paraguay. Y mi abuelita contaba, porque ellos son los que han podido escapar de allá, de la guerra. Entonces mi abuela habrá tenido 12 años, la hermana tenía 14 años y otros dos más. Y había uno que traía en contrapito, caminando hasta pasar por embarcación Bermejo. Y bueno, ellos cuentan una historia muy triste, porque para que ella se pueda escapar de la guerra, dice que cuando salían los soldados, le decían: mi abuela, si ustedes quieren vivir, usted puede darme tu hija más joven. Y ahora, ¿cómo ve usted al pueblo Toba? Y bueno, lo que uno puede ver en este tiempo, que parece que los mismos políticos nos hacen pelea entre Toba. Porque viene un político, ofrece una cosa, y otro político entra a otra casa y ofrece otra cosa, y ya como que ellos nos desunen. ¿Y con las mujeres, con los grupos de mujeres, sí piensa que se puede hacer algo? Y sí, veo que sí. Donde estamos trabajando en la radio, sí, podemos lograr algo. Estamos viendo que este año estamos trabajando ya fuerte.
Y bueno, estoy contenta porque podemos lograr lo que veníamos planeando más antes. Cuando no había la radio todavía, nosotros íbamos caminando a pie en la casa de Leda, organizándonos como mujeres. Hicimos el libro, hicimos otras cositas y bueno, hoy en día estamos viendo cosas grandes, que es la radio, que es la herramienta de nosotros. ¿Cuál es la relación del pueblo Toba con la naturaleza, con la espiritualidad y con las religiones que vinieron después? Uh-huh. Bueno, más antes, cuando no han llegado todavía los misioneros, existía como nosotros le decimos, hechicero. Los brujos, los curanderos, existía mucho. Pero cuando han venido los pastores trayendo la buena noticia que ellos dicen, la buena nueva, entonces cambió. Cambió como que nosotros ya aceptamos otra clase de espíritu. ¿Hay espíritus en la naturaleza? Sí, hay. Y creo que hasta el día de hoy nosotros creemos que hay. Nosotros creemos que el monte tiene su dueño. Los pájaros también tienen. Los perros tienen. Todos los animalitos tienen. Porque cuando un chico está maltratando a un pajarito, incluso nosotros hemos visto un chiquito que le gustaba un día los pájaros y un día de repente murió ese chico. Murió así bien flaquito. Y todos decían porque maltrataba a los pajaritos. Nosotros decimos que el monte tiene su dueño. Cuando alguien va al monte por machetear, nomás por maltratar, los árboles también tienen su dueño. Y cuando vuelve esa persona, vuelve enfermo. Y hoy, ¿todavía los tobas siguen respetando a los dueños del monte, de la naturaleza? Sí. Hasta el día de hoy. Yo he aprendido eso porque yo he andado mucho con mi abuelita. Había una vez que fuimos a buscar mistol. Salimos bien temprano de la casa, era en el Chaco, ¿no? Y cuando estábamos volviendo ya teníamos las yicas llenitas de mistol. Y de repente escuchamos un ruido que se sentía en el medio del monte. Ese ruido se sonaba así, y mi abuelita, como ella ya sabía, se dio vuelta y comenzó a hablar ella. Y como fuera que estaba hablando con alguien. Y mi abuelita dijo así, tranquilo, porque nosotros no estamos para joderte, no venimos a dañarte, sino que por una necesidad estamos aquí, estamos buscando comidita para nosotros. Cuando terminó de decir eso, mi abuelita se fue ese ruido, ya no se escuchaba. Thank you.
yo integro la comunidad india Quilmes. Yo soy de Talapazo, nacida y criada ahí en ese lugar, el de la comunidad de Talapazo, que pertenece a la comunidad india Quilmes. Somos 14 comunidades que pertenecemos a la comunidad india Quilmes. Sí. Y que estamos ahora, porque nos quieren quitar las tierras que nosotros ocupábamos ancestralmente. Somos originarios de años y años. Ahora están con la vid y desmontando, desflorando de plantas que han hecho siglos para crecer, en 2 segundos están en el suelo. ¿Y qué les quiero decir? De que con eso viene el desierto a pasos agigantado, porque toda la arboleda, el arbusto que había, atajaban los vientos, los médanos, porque aquí llueve tan solo 3 meses y medio, no entero los 3 meses y medio de lluvia en todo el verano. Y volvemos a tener así esa época de lluvia, poca leña, pocos arbustos y bueno, por supuesto que poca agua. Y ahora, si ponen todo eso, viñedos y viñedos, ¿qué vamos a quedar nosotros sin tener, sin campo y sin tener hacienda? Porque nosotros nos mantenemos con la hacienda menuda, con igual las floras, los bichitos que se crían, que adornan los campos, que los zorros, que quinchos, liebres, el venado, la vizcacha. Todos se morirán porque todos van desmontando y quitando las aguas para poner el fruto de ellos, porque a nosotros no nos van a hacer. Ahora ellos dicen, bueno, ayúdenos a trabajar, les pagamos buen sueldo. Está bien, yo digo, van a pagar buen sueldo, pero mañana cuando estén con las máquinas, ya todas esas manos de obra que están dando ahora se van a perder todo. Y vamos a sufrir hambre, nosotros no vamos a tener ni la tierra, ni el agua, ni los frutos. Entonces, ¿por qué nosotros, si somos originarios, nosotros lo que queremos es que nos respeten? ¿Quiénes están desmontando? Ahora están entrando la gente que viene del exterior, que vienen de otras naciones, están comprando y han comprado los acuíferos de La Pampa. Ahora aquí los mineros están haciendo pedazos de cerros, sacándonos todas las riquezas que nos han dejado nuestros antepasados. Esos montes, esos cerros, tienen el abono para los campos, para que crezca el pasto. Y en el día de mañana vamos a quedar solamente con los agujeros, aguas envenenadas, aire envenenado. ¿Y qué podemos criar? Ni una planta vamos a criar. Pero todos otros, los del poder, golpean la mano, qué lindo, qué lindo. Y de ahí nosotros, ya estoy cansada de tanto vivir y pelear con todos los que dicen ser dueños de la tierra. Aquí todos somos dueños, porque Dios no ha bajado del cielo a vender la tierra a nadie. Todos tenemos el derecho de tener la tierra, el agua, el aire y todo, para que podamos vivir, queridos nuestros hijos, honestamente. Volviendo a la ceremonia de hoy, y a la relación de los pueblos originarios con la naturaleza, con la Pachamama, con la Madre Tierra, con la espiritualidad. ¿Por qué no me cuenta un poco eso, que es lo que nos está faltando tanto a la gente de las ciudades? Ah, claro. Nosotros hacemos eso porque vivimos de ella, de la Pachamama. A ella le pedimos porque ella nos da los frutos. De ella sacamos todo lo que necesitamos. Todo, todo da la Madre Tierra. Y le agradecemos nosotros, por eso hacemos la ofrenda de todos los frutos que sacamos, que cosechamos, para que ella nos siga dando el agua, la lluvia, que nos falten igual para los animales, para todo eso le hacemos esa ofrenda, para los remedios, para curarse, porque no es que hagamos curaciones como de malas intenciones, hacemos curaciones de muchos que estamos en el campo, necesitamos curarse con un yuyito, porque ese no es tóxico, no tiene drogas, no tiene nada, y que tenemos que saber la cantidad y para qué, también es importante saber todo eso. Rosita, ¿usted se acuerda algunas palabras del idioma de ustedes? Y sí, muchas que sin darme cuenta yo las digo, por ejemplo, cachiyuyo,
chamisa, cachillaco, chucún chucún, que está la cabra echada, echada, durmiendo. Y así hay muchas palabras que me salen, que yo me acuerdo y las chicas me preguntan, ¿qué quiere decir abuela? Bueno, ese es el modismo de antes, le digo, que usábamos nuestra lengua, cacán, le digo, esa es la lengua y que se va perdiendo todo. Y ahora nosotros queremos recuperar todo eso de nuestros ancestrales, de lo que nos han dejado, y de volver otra vez a ser como antes, para que nuestro país florezca de nuevo. Y para demostrarle a todos que sí se puede, no solamente yendo en un colegio privado ni en una universidad. Yo soy una universidad, yo soy un testamento, yo soy un que vale, no es como que decir, presentarme, el papel recibe lo que le ponen. Pero yo soy de carne y hueso, de hueso que yo lo estoy diciendo. Y no voy a esperar que, van a esperar los demás que yo me muera para recién salir y salir con la historia. No, ahora tengo que dejar para mi país, para el mundo entero, de que así hay que luchar y las mujeres somos capaces de muchas cosas. ¿Le contaron alguna historia a sus abuelos de los Quilmes, de la lucha de los Quilmes de acá? Sí, nos contáramos y yo tengo mucha influencia en eso. ¿Qué se acuerda? Cuando nos han desterrado, cuando han venido cuando hacían antes los 500 años, lo que le hicieron, nos sacaron de aquí, los masacraron, nos llevaron caminando hasta Buenos Aires, que ni la mitad han llegado allá porque aquí han pensado que no ha quedado nadie, pero han quedado y enterrado en cuevas, en los cerros, en las rajaduras de los cerros, bajo los cuervos, han quedado chicos y grandes. Y de ahí se ha vuelto a reproducir. Porque una vez fuimos 20 en honor a Buenos Aires a decirle, hermano, aquí estamos los que hemos quedado. No es que no hemos desaparecido. De esos pedazos de raíces que han quedado han vuelto a retoñar. Y aquí estamos. Cánteme algo. Caramba, que me halló vieja y de canalla estoy blanqueando. Cuando se ofrece un querer, las ganas me andan sobrando.